Soler Català. Carmen Soler Català. Família Torregrossa Segura. José Climent Pérez. Amparo Navarro Puig. Família Martínez Escrivá. Amparo Femenia Banyuls. Héctor Tormo Martí. Y por los difuntos de la asociación. Señor esté con vosotros. Hermanos, celebremos esta Eucaristía y la ofrecemos en las intenciones, por las intenciones que fueran leídas en este inicio y también por todas las necesidades espirituales y temporales de todos vosotros. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, pidamos perdón al Señor de nuestros pecados. Defensor de los pobres, Señor, ten piedad. Refugio de los débiles, Cristo, ten piedad. Esperanza de los pecadores, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve la vida eterna. Oremos. Oh Dios, que muestra la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al camino. Concede a todos los que profesan cristianos rechazar lo que es contrario a este nombre y cumplir cuanto en él significa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, un hombre de la tribu de Leví se casó con una mujer de la misma tribu. Ella concibió y dio a luz un niño. Viendo que era hermoso, lo tuvo escondido 3 meses. Pero no pudiendo tenerlo escondido más tiempo, tomó una cesta de mimbre, la embadurnó de barro y pez y colocó en ella a la criatura y la depositó entre los juncos junto a la orilla del Nilo. Una hermana del niño observaba a distancia para ver en qué paraba todo aquello.
La hija del faraón bajó a bañarse en el Nilo mientras sus criadas la seguían por la orilla del río. Al descubrir ella la cesta entre los juncos, mandó una criada a recogerla. La abrió, miró dentro y encontró un niño llorando. Conmovida comentó: «Es un niño de los hebreos». Entonces la hermana del niño dijo a la hija del faraón: «¿Quieres que vaya a buscarle una nodriza hebrea que cría al niño?». Respondió la hija del faraón: «Vete». La muchacha fue y llamó a la madre del niño. La hija del faraón le dijo: «Llévate al niño y críamelo, y yo te pagaré». La mujer tomó al niño y lo crió. Cuando creció el muchacho, se lo llevó a la hija del faraón, que lo adoptó como hijo y lo llamó Moisés, diciéndole: «Lo he sacado del agua». Pasaron los años. Un día, cuando Moisés era mayor, fue donde estaban sus hermanos y los encontró transportando cargas. Y vio como un egipcio mataba a un hebreo, uno de sus hermanos. Miró a un lado y al otro, y viendo que no había nadie, mató al egipcio y lo enterró en la arena. Al día siguiente, salió y encontró a dos hebreos riñendo, y dijo al culpable: «¿Por qué golpeas a tu compañero?». Él le contestó: «¿Quién te ha nombrado jefe y juez nuestro? ¿Es que pretendes matarme como mataste al egipcio?». Moisés se asustó y pensó: «Seguro que saben lo ocurrido». Cuando el faraón se enteró del hecho, buscó a Moisés para matarlo. Pero Moisés huyó del faraón y se refugió en la tierra de Madián. Palabra de Dios. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Todos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Me estoy hundiendo en un cieno profundo y no puedo hacer pie. He entrado en la hondura del agua, me arrastra la corriente. Todos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Mi oración se dirige a ti, Señor. El día de tu favor, que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Todos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Yo soy un pobre malherido, Dios mío, tu salvación me levante. Alabaré el nombre de Dios con cantos, proclamaré su grandeza con acción de gracias. Todos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Miradlo, los humildes, y alegraos, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, que no desprecia a sus cautivos. Todos. Los humildes, buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. No endurezcáis hoy vuestro corazón, escuchad la voz del Señor. Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se puso Jesús a recriminar a las ciudades donde había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían convertido. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida!
si en Tiro y Sidón se hubiera hecho los milagros que en vosotras, hace tiempo que se habría convertido, cubierta de sayal y ceniza. Pues os digo que en el día del juicio les será más llevadero a Tiro y a Sidón que a vosotros. Y tú, Cafarnaúm, ¿piensas escalar el cielo? Bajarás al abismo. Porque si en Sidón hubiera hecho los milagros que en ti, habría durado hasta hoy. Pues os digo que aquel día del juicio le será más llevadero a Sodoma que a ti. Palabra del Señor. Calor, ¿no? Bueno, mira qué hermano bueno. Hoy Cristo reprende las dos ciudades de Galilea, Corazaín y Betsaida, por su incredulidad. Es una gran lamentación. ¡Ay de ti, Corazaín! ¡Ay de ti, Betsaida! Y añade, porque en aquella ciudad donde había muchos paganos, si hubiera hecho los milagros que hace en ti, habían convertido. ¡Ay de ti! ¡Ay de mí! Que todos los días venimos aquí. ¡Ay, Beatet! ¡Me ayuda! ¡Ay, Beatet! Yo tengo mucha fe en ti. Y el corazón está más perverso do que el de un pagano. Esto no es cosa para cristiano. Ay, Beatriz, ayúdame. ¿Y tú qué haces para propagar la verdad del amor de Dios, del Evangelio que está aquí, que hemos escuchado? Pedimos milagros y milagros y devolvemos a Dios penas y penas. Penas en el corazón de Dios por causa de apartar de su amor y entregarnos al pecado. Jesús mismo da este testimonio tan bonito y tan eficaz de estas ciudades fenicias, Tiro y Sidón, que deberían hacer penitencia si hubiera hecho todos los milagros que hacen. Os pregunto, y que respondamos a vosotros y yo en nuestro corazón, si los milagros que Él hace hiciera en la vida de estos que están allá hacia afuera, ¿cómo sería? ¿Y por qué no hace este milagro en el corazón de ellos que están afuera? Porque tú y yo, nosotros, nos contentamos de estar aquí hoy, celebrar aquí hoy, y no salimos, no anunciamos, no predicamos, no enseñamos el amor de Dios y su Evangelio en la vida de los demás. Hijos míos, notamos que Cristo no se anda con rodeos. Él no ha dado rodeos para decir la cosa correcta. Es así o así. Si te gusta, bien. Si no te gusta, podéis salir, como dijo a los discípulos, andad. Y Pedro gritó, Señor, ¿a dónde vamos nosotros? Si tú tienes palabra de vida eterna. Él surtió y ayudó con que la verdad fuera conocida. Debemos examinarnos sobre cómo hablamos de nuestro respeto con el Señor. ¿Cómo hablamos de Jesús a los demás? A menudo también nosotros tenemos que luchar contra nuestros respetos humanos para poner a nuestros amigos frente a la verdad tal como es.
tales como la muerte y el juicio. Hablamos de cielo, del cielo, del cielo. Por supuesto que existe el cielo, y el cielo es para todos. Pero hay el infierno, y si está calor aquí, imagínate allá. Hay el infierno, y el infierno más grande que existe es estar lejos del rostro de Jesucristo. Está lejos de su amor, está lejos de su predilección. Y entonces gritarás cuando, ¡ay de ti, Montaguz! ¡Ay de ti, Juan! ¡Ay de ti, Heriberto! Que recibiste un montón y no da nada. Recibiste al Señor de balde y ¿qué da? Migajas al Señor. Son las lamentaciones del corazón de Jesús. Y nosotros queremos que lo que buscamos, Jesús, repito, en el Evangelio dice, ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y Sidón hubiera hecho estos milagros, habría hecho convertido. Hermanos, tantas personas pueden oír lo que oímos, recibir lo que recibimos. Si pueden, ¿por qué no están aquí? Mirad vosotros a vuestro lado, mirad. Sé que hace calor, pero no es la excusa que vosotros están aquí. Pero ¿cuánta gente cabe en esta iglesia? ¿Cuánta gente cabe en la colegiata, en Cristo Rey, en Sagrada Familia, San Francisco de Borja, en San José? ¿Cuánta gente cabe en nuestras iglesias? ¿Cuántas misas tenemos en Gandía? Y el Señor es el desconocido de este pueblo. ¿Qué pasa? Porque tú y yo, nosotros nos callamos porque queremos vivir una vidita de paz y amor. De paz y amor, está bien para mí, está bien para ti. Yo no te molesto para que tú no me moleste. Esto es hipocresía, no es el Evangelio, no es la iglesia de Jesús. Debemos ser auténticos, asumir nuestra carácter de cristiano, nuestra verdad de cristiano, a lo mejor nuestra verdad, no, la verdad de la iglesia, la verdad de Jesucristo, y salir. Pidamos hoy a la Beatísima Virgen, al bienaventurado Andrés y Bernón, que nos ayude a lograr día tras día la conversión de vida, para que un día con ellos podamos contemplar Jesús face a face en el cielo, cara a cara, y no escuchar de la boca del Señor, ¡ay de ti, hombre! Adelante, aún hay tiempo para todos nosotros. Oremos a Dios nuestro Padre. Por la Iglesia, en la pluralidad de misterios y carismas, rogamos al Señor. Por los que trabajan en las diversas profesiones, rogamos al Señor. Por los impedidos y minusválidos, rogamos al Señor. Por el rector, los sacerdotes de este santuario y nuestros seminaristas, para que en su labor apostólica puedan revelar al mundo la paterna bondad de Dios, rogamos al Señor. Por los fieles de este santuario congregado en Cristo alrededor de este altar, para que, a ejemplo de San Roque y del Beato Andrés y Bernón, podamos vivir según los valores del Evangelio, rogamos al Señor. Por nuestros hermanos,
José Pérez Marcos, familia Colomina Sarrió, Remedio Soler Català, Carmen Soler Català, familia Torregrosa Segura, José Climent Pérez, Amparo Navarro Puy, familia Martínez Escrivá, Amparo Femenía Bañuls, Héctor Tormo Martín, y por los difuntos de esta asociación. Roguemos al Señor. Todo te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Mira, Señor, los dones de tu Iglesia suplicante y concede que sean recibidos para el crecimiento en santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque con amor celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección. Y con firme esperanza anhelemos su venida gloriosa. Por eso, con los santos y todos los ángeles, te aclamamos cantando, proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor, Dios del universo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifique estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo:
Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servir en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y reunida y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Enrique y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así como María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Andrés y Bernón, y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme tu palabra concede la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos vosotros. Daos fraternamente la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor.
los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre, y la arena, he dejado mi barca, Señor, me has mirado a los ojos. Después de recibir estos dones, te pedimos, Señor, que aumente el fruto de nuestra salvación con la participación frecuente en este sacramento. Por Jesucristo nuestro Señor. ¿Cumple años? Hay uno. Venga, adelante. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y os acompañe siempre. Bendigamos al Señor. Novena breve al Beato Andrés Ibernón, pidiendo alguna gracia y la de su canonización. Concédeme, oh Señor, viva fe, cual otorgaste al Beato Andrés Ibernón, a fin de que, viéndote presente en todas partes y actuando en todas las cosas, camine fielmente por la senda del propio deber y de tus divinos mandamientos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora no la verdad.
Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Oh Señor, fortalece en mí la virtud de la esperanza, para que, a ejemplo del beato Andrés y Bernón, confiando siempre en tu divino poder e infinita misericordia, me abandone en tus paternales brazos y cumpla tu santísima voluntad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Acrecienta en mi alma, oh Señor, el don de tu divino amor, por intercesión del beato Andrés y Bernón, y haz que a su imitación te ame con todo mi corazón, venere filialmente a la Virgen Inmaculada y ame de verdad a los hombres mis hermanos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. No nos dejes caer la tentación y líbranos de mal. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Responsorio. Andrés prodigioso de méritos grandes, fiel a Dios serviste y a la Virgen Madre, a los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades, ciegos y tullidos, tristes, navegantes, enfermos y heridos cuentan tus piedades, a los que te invocan no los desampares, socorre piadosos sus necesidades, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. A los que te invocan, no les desampares. Socorre piadosos sus necesidades. Ruega por nosotros, bienaventurado Andrés, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oh Dios, que adornaste al bienaventurado Andrés, tu confesor, con el don admirable de la inocencia y contemplación, concédenos por sus súplicas que entre los peligros y seducciones del mundo podamos unirnos solo a ti de todo corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Tanto ergo. Pane de cielo prestitis tieis, om delectamento in sera vente. Oremos.
Deus qui nobis sub sacramento mirabile passione tue memoriam reliquisti, tribu ques amus itanos corporis et sanguinis tui sacra misteria venerari, ut redemptionis frutus in nobis udientensiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, bendito sea Jesucristo, Dios y hombre verdadero, bendito sea el nombre de Jesús, bendito sea su sacratísimo corazón, bendita sea su preciosísima sangre, bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, bendito sea el Espíritu Santo Paráclito, bendita sea la excelsa Madre de Dios María Santísima, bendita sea su Santa Inmaculada Concepción, bendita sea su gloriosa Asunción a los cielos, bendito sea el nombre de María Virgen y Madre, bendito sea San José su castísimo esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Cantemos al amor de los amores, cantemos al Señor, Dios está aquí, venid adoradores, adoremos a Cristo tengo conmigo
ha caminado donde yo estaba. Hemos recibido, lo tenemos dentro de nosotros y ahora lo adoramos. ¿Qué más nos falta? ¿Qué más nos hace falta? Salid, id al encuentro de los que necesitan y anunciad que Jesucristo vive y es el Señor para la gloria de Dios Padre. Pues que vuestra intercesión tanto vale allá en el cielo, danos favor y consuelo, beato Andrés y Bernón. Podéis ir en paz. Siempre fuiste peregrino en este mundo engañoso y seguiste fervoroso de la verdad del camino. En lo santo y lo divino pusiste toda afición, danos favor y consuelo, beato Andrés y Bernón. En Murcia fue vuestro oriente y vuestro caso en Gandía, donde acude noche y día un gran número de gente. Su devoción es patente, clama tu protección, danos favor y consuelo, beato Andrés y